Y bueno, estamos aquí en modo Twitch. Esta vez, de una vez, de antemano, pedir disculpas por la calidad que no va a ser la mejor. En estos momentos, en algunos videos he podido, pues, hacer. Pero bueno, es 720p. Está capeado 30 FPS. En todo caso, para un juego de este tipo, no es tan esencial ni tan importante los 60 FPS. Voy a echarme una partida. Estoy, bueno, como ya dije, estoy en Twitch. En estos momentos no tengo chat. O sea, no voy a usar el chat de Twitch. Esto va más enfocado para irse a YouTube, que bueno, es el resultado que están viendo en este momento. Y pues bueno, comentar un poquito, este es de mis juegos favoritos, aunque el 3 es el que más me gusta, pero lamentablemente en este momento no puedo jugarlo por incompatibilidad de hardware con el juego. Es irremediablemente imposible en este momento, hasta que tenga una GTX, alguna tarjeta Nvidia, en fin. Y bueno, aquí estamos entonces. Voy a hacer una breve partida, tratando de utilizar un poco los conocimientos que he ido adquiriendo en las pocas partidas que me he echado. Eso sí, decir, yo soy malísimo para el PvP. Por el momento estoy jugando solo. Y bueno, cuando juego multiplayer, como vemos aquí la opción, cuando juego multiplayer, lo que hago es poner cooperativo de una vez. Porque, o sea, no, yo soy muy malillo para el PvP y me hacen rush y en fin. Me gusta el cooperativo y hay gente que también le gusta y a veces se apunta. Entonces, bueno, la idea de este video es hacer una partida aleatoria con la civilización que salga, la que sea, y basado en esas habilidades que he ido, según yo, adquiriendo, voy a tratar de ganar el juego. Vámonos. Todo en aleatorio, vamos a dejarlo así como está por el momento, contra 3 contra 3, un poco más fácil, a veces depende de nuestros aliados. Dificultad estándar por el momento, ya después le subiré un poquito. Estoy, a pesar de que llevo varias horas jugando, considero que estoy aprendiendo todavía. Nada más, recordemos, este video es para mostrar, exponer algunas teorías de una estrategia que me ha estado funcionando. Y bueno, están todas las expansiones, puede salir cualquier cosa. Ya vamos a ver cómo pienso hacerlo. Vámonos de una vez. Los mayas. Ok. Bueno, mencionar, tengo algunos mod gráficos. Nada más. Y bueno, la idea de esta estrategia es fijarnos en esto, en el árbol tecnológico de la civilización aleatoria que nos tocó. Vamos a ver. Esta es una civilización de arqueros, muy bien. Comienza con un aldeano más, pero menos 50 unidades de alimento. O sea, de una vez ponerlos a coger comida. Fuentes de recursos duran 15% más, arqueros cuestan menos 10% por cada era que se avanza, según parece. Y la unidad de castillo es el arquero de plumas. No sé si irá a salir en la galería de tiro, vamos a ver. Parece que no. Se sale en el castillo. A buscar el castillo por aquí. ¿Dónde diantres está el castillo? Aquí está. Aquí lo vemos, el arquero de plumas de élite. Ok, muy bien. Entonces, bueno, es una civilización de arqueros. Esa es la primera información básica que tenemos.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfocarnos en sacar arqueros, en sacar este tipo de unidades. ¿Ok? Vamos a sacar solo eso. Esa es la estrategia que yo he encontrado. Entonces, vamos a enfocar todos los esfuerzos económicos a conseguir los requisitos que se quieren, que se piden, perdón, para poder tener un ejército de arqueros. Tal vez algún pequeño apoyo de lanceros que son bastante baratos. Y bueno, vamos a probar a ver cómo funciona mi teoría. De una vez, a sacar comida. Ah, par de sonsos estos. Molonel. Comida, comida, comida. Molonel. Usted va a construir unas cuantas casas. Ashak. 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 Vemos que los arbustos están por aquí cerca. De una vez es bueno irlos localizando. Vamos a hacer un poco de camino hacia los aliados y después hacia alguna de las esquinas donde pienso hacer una nueva base con el mercado para agilizar y sacarle mejor provecho al comercio entre mercados aliados. Vamos a sacar cuantos aldeanos podamos en este momento. Comida. De hecho, podemos ir aprovechando de construir para ir sacando requisitos de cambio de era. Vamos a hacer ahí el molino. Nuestro explorador llegó donde los primeros aliados, que son los teutones. Muy bien, vamos a hacer línea para acá. Usted se va a encargar de sacar madera necesaria para las barracas. Y creo que con eso tenemos para ir empezando. Tal vez un par más de aldeanos. No se puede, uno más. Uno más que hagan con ese stock de madera ahí para hacer pronto las barracas. El mod gráfico que le puse es muy bonito, a mí me gusta porque lo que hace es cambiar el terreno, árboles y edificios. Este de los edificios iniciales es un mod aparte y cambia algunas unidades también. Entonces, es muy agradable poder ver una forma diferente del juego. Llegamos donde los otros aliados son mongoles. Ok. Y ahora vamos a ver de qué lado tiramos. Estamos más cerca de esta esquina que de esta. Entonces vamos a tirar hacia esta esquina, donde vamos a enviar un par de aldeanos a construir en la siguiente era un mercado con granjas alrededor, posiblemente un par de castillos en una etapa un poquito más avanzada, murallas y torres de vigilancia y protección. Ok, a ver cómo vamos para las barracas.175 de madera, perfecto. Olvídese usted de la madera y venga a sacar Molonel. chompipe. Y usted sí. A ver aquí. ¿Qué diablos? 170. Ah, ya, es que esta es la comida. Muy bien, buena esa, Echi. Entonces, Así regrese, que deje el chompipe olvidado y David venga a Molonel.
a sacar madera. Y este sujeto aquí desocupado, no lo había visto yo. A ver, pongámoslo más rápido. Algo pasó aquí, parece que topamos con cerca. Aquí la esquina no es accesible por lo visto. Vamos a ver esta. Hay jungla, hay selva alrededor. Según parece, así va a ser. Y bueno, entonces habrá que trabajar con otra forma, otra estrategia. No importa. Ya no hay macho un pipe. Bueno, entonces a sacar fruta. ¿Qué macho un pipes? Ya no sé llevarlos para acá. Esta nueva versión de Age of Empires, además de ser HD, que se agradece mucho. Muy agradable poder ver los edificios con mayor escala, o sea, mayor escala, con mayor espacio visual, digamos. Tiene un mapeado, de teclas diferente, nuevo al original. Por ejemplo, todo funciona basado en el WASD que tanto conocemos. Si queremos construir, esto va a ser la W, perdón, la A, y la casa sería la Q. Entonces, en lo que basado ahí la comodidad de la mano izquierda, tenemos todo. Por ejemplo, esto sin verlo, el muelle de pesca sería, vamos a ver, Q, W, E, R, T, sería T. Vamos a ver, efectivamente, a como están acomodadas las teclas, así están acomodados los edificios para construir. Ok, esto no se va a ir a ningún lado. Y pues sí, se pueden ir a algún lado. Ok, usted hágase las barracas. Vámonos por aquí. Ayúdele. Además, mouse, los ratones que tengan botones a los lados, como este mío, el botón de atrás tira hacia el centro urbano y el de adelante hacia los aldeanos desocupados. Entonces es bastante cómodo también. Bueno, sí, aquí topamos con cerca, definitivamente. Vamos a subir cuanto antes de era. Los aliados y el enemigo lo están haciendo también, de hecho ya empezaron a pasar. Yo me atrasé un poco en la construcción de esas barracas, pero no importa. Parece que el alimento está bien abastecido ahí con esa gente. Por el momento vamos a dejar estos en la madera. No nos interesa mucho este edificio. No nos interesa mucho porque vamos a, recordemos, enfocarnos en arqueros, esta civilización maya, creo que es. Sí, esta civilización maya es de arqueros. Ok, aquí tenemos nuestra galería o galera de arqueros, no sé cómo es que se llama galería de tiro con arco. Vamos a construirla de inmediato.
Porque ya el enemigo en este momento está pensando cómo pasar a la era de los castillos. Es impresionante. Este juego es como cuando le dicen a uno en el brete, tiene que estar dispuesto a trabajar bajo presión. Es exactamente lo mismo. Y eso que estoy jugando solo. No me quiero imaginar lo que sería jugar en línea contra personas. Terrible. Bueno, esto es lo que yo quería. Mientras tanto, usted va a venir. Tengo que acostumbrarme a hacer todo con teclado, es mejor. Bueno, recuerdo que había juegos donde se daban puntos por usar el teclado en vez del mouse. Creo que era el Rise of Nations, creo que era. Bueno, vamos a ver, esto es lo que nos interesa. El arquero requiere 23 de madera y 41 de oro. Okay. Mientras que este 25 de alimento y 35 de madera. Muy bien. Enfocarnos en la madera y el oro. Esos van a ser nuestros dos recursos principales a extraer. Vamos a sacar un pequeño. No se puede. Mejor ahorremos. Voy a sacar un pequeño ahí escuadroncillo de 5, pero no es conveniente. Ok, ya podemos hacer esto, muy importante. Vamos a hacerlo por aquí. Para dejar el frente despejado, porque me interesa que los aldeanos que van a sacar el recurso principal estén atrás y no adelante, porque pueden ser arrasados por el enemigo que puede venir en cualquier momento. Ok, fuerza de trabajo, mucha, bastante, toda la que podamos. Para acá todos. Y sí, yo creo que sí caben todos bien. Aquí tenemos oro para empezar muy cómodamente cerca. Tenemos oro también. De ese oro hay que sacar deducir un poquito para subir a la era de los castillos ahora. Y bueno, usted, señorita, va a construir. No va a construir porque no alcanza. Entonces, ahora sí alcanza. Va a construir esto aquí. Usted va para el campamento maderero aquí. Y así los vamos a ir repartiendo. Vamos a tener dos grandes grupos de aldeanos trabajando en los materiales principales para abastecer esto. Arqueros. Que no es la unidad de élite, no importa. Si retomamos el árbol este tecnológico, recordamos que es una civilización de arqueros y que los arqueros van a tener un costo menor por cada era que avancemos, así que a enfocarnos en esa producción. Usted para acá. Usted para acá. Vamos a actualizar la velocidad de recogida de ese recurso. Ya uno de ellos está en la era de los castillos y van a seguir los demás. A mí me va a tomar algún tiempo más, pero espero poder defenderme pronto. Este es enemigo. Los hunos, eso es un problema. Porque los hunos no usan casas. No, o sea, no necesitan casas. Así que pueden crecer muy, muy rápidamente y son muy, muy peligrosos.
Otro enemigo, los ingleses. Otra civilización de arqueros. Cuidado. Hay que sacar un poco para granjas. Hay que poner el doble de ojalá de lo que hay de granjas aquí en granjas de repuesto. No alcanza. Dejémoslo así por el momento. Esto para acá. Esto para acá. No surge madera, así que usted para acá. Usted, señorita, para acá. Ok, vamos a actualizar aquí el campo visual de los edificios, lo necesito. Vamos a sacar, además, ahorita cuando esté hecho un constructor, alguien que se va a encargar de ir construyendo algunas cosas que necesitamos. Ahorita no hay mucho mapa descubierto, pero como ahorita estoy jugando con aliados, no hay mucho problema porque construyo esto y cuando logre actualizar la tecnología que me da esto, voy a poder ver lo que ellos ya han descubierto. Dos, cuatro, seis, siete. Mientras que leñadores y leñadoras, 2, 4, 6, 8, 9. Está bien así porque estos tienen un pequeño buff en la recogida de oro. Vamos a subir esto para que por cada viaje lleven más material. Vamos a hacer un par de aldeanos más que hagan unas cuantas casas y después hagan granjas. Los etíopes están por aquí metidos también, viendo a ver qué hacemos. Creo que ya podemos empezar ahora sí a hacer nuestro primer. Sí, nuestro primer escuadrón de arqueros. Esta señorita es constructora, así que va a construir. Ah, solo alcanza para una. Va a hacer. Ok, es el momento de que ellas, o una de ellas, haga esto, casas. Estoy un poco complicado con el espacio. Voy a tratar de hacerlas por aquí. Okay. Bueno, ya el tema de las casas está en progreso. No puedo hacer ni una granja, decir. Ella va a hacer que no creo que pueda
¿Cuál es el comando para esto? V. Okay. Va a hacerse. No. 150 madera. Acá sí. Va a hacerse uno de estos en el que vamos a trabajar las mejoras para arqueros nada más. Que esto sea un aliado. Sí. Okay, empezamos a subir arqueros. Solamente arqueros. Seguramente ella podrá hacer algo de provecho. Vamos a ver. Esto no se puede, se ocupa piedra. La casa nunca está de más. Vamos a hacerla aquí. Muchachos, ustedes van a tener postura defensiva por ahora. Vamos a hacer otro escuadroncito de arqueros. Estamos con las casas de aquí. Así que ella va a empezar a sacar piedra. Casi no hay, pero se ocupará para después los castillos y cosas así. Podemos hacer esto aquí para que se aproveche tanto para el oro como para la piedra. Y no hacer dos. Está tanto cerca de la mina de oro como de la mina del yacimiento de oro o el yacimiento de piedra. Debería funcionar. Perfecto, parece que sabe. Va por la piedra. Ya este malparido va por la reliquia que está aquí. Pero bueno, es un aliado, supongo que. Pero bueno, mi civilización puede sobrevivir sin templos, no los necesitamos. Otra casa aquí. Seguimos mejorando los arqueros con lo que hay. Y vemos cómo estamos para pasar de era. 800 alimentos, 200 oro. Ah, ya casi con el alimento. En cuanto se pueda hay que hacerlo. Faltan como 40 y algo. 20 y algo. Y vámonos. Estamos con las mejoras de la era, las mejoras pertinentes. Vamos a poner una postura defensiva y una postura de flanqueo. Muy buena para arqueros por si hay catapultas que o ataquen a un grupo o ataquen en el centro. Y no hagan daño masivo al grupo. Vamos a trabajar esa formación con arqueros. Antes de que pase la era, yo creo que podemos hacer, sí, un escuadrón más. Vamos a unirlo al grupo total. Y cierto, se me olvidó en el mercado. Tenía que poner esto. Ahora sí tenemos más visión del mapa.
El aliado rojo está muy fuerte. El aliado verde, pues ahí está. Ahí está haciendo su caballería. Y el enemigo, bueno, por lo que se pudo ver en la última revisión, estaba con barracas. Estos ahí, más o menos. Habría que ver ahora, habría que enviar un explorador a ver qué se ve. Vamos a buscar el mercado de los aliados más fuertes, de ellos. ¿Dónde lo construyeron? Aquí está, no, esto es el de catapultas. Esto es una casa. Ya casi está nuestro nuevo escuadrón. Vamos a tirar más visión. Vamos a mejorar. Oh, no se puede. Entonces vamos a mejorar esto. Vamos a enviar. No, no se puede. A veces hago un poco más rápido de lo que la producción. Y a mí me gusta jugarlo en velocidad normal. La verdad, lo siento mucho mejor. Vamos a actualizar esto. Vamos a hacer esto. Y vamos a seguir subiendo arqueros. Esto no se puede. Y esto tampoco. Estamos mal de alimento. Ya vamos a arreglar eso. A mejorar arqueros. ¿Cómo? Primero esto. No, a ver, no, no alcanza. Esto sí alcanza. Ahí apenas. Ahora van a ser ballesteros. Van a usar ballesta para su ataque. Tiene un ataque de ballesta. ¿Y dónde está el mercado, estos hijos de putas? A ver si lo hacen. Aquí, pues la verdad yo ni lo veo. No veo el mercado de estos más. Vamos a ver si les puedo pedir alimento. Dame alimento. Ninguno de los dos onzos tiene mercado. Psst, qué valientes aliados. Eso explica por qué no han llegado las carretas de ellos aquí tampoco. No, no importa. Reiteramos la postura y la formación. Y hacemos un nuevo escuadrón. Ahora vamos a subsanar el asunto de la comida. Vamos a llenar esto de granjas en su totalidad. Hacemos cuantos aldeanos podamos, lo más, ahorita solo 5. Después más. Veremos si la constructora puede. No, no puede. Si puede, vamos a decirle que haga un castillo en esta parte. No nos interesa ese paso ahí, de por sí. Ya tiene mercado ellos, vamos a ver dónde lo habrán hecho. Está 19 de oro. Voy a enviar un par de carretas para allá. Está bastante cerca, podríamos mandar más, pero no
quiero hacer muchas tampoco. Le rinde más al verde porque está más lejos del rojo. Estoy cerca de ambos, entonces no hay remedio. Mira, esta constructora hace horas está ahí sin hacer nada. No me acordaba. Vamos a hacer una universidad que es más importante que una iglesia. Vamos a hacerla por aquí. Un lugar importante, cercano al castillo. Sería bueno para que tenga protección. Ahora sí, todo el mundo trabajando. Ya se puede mejorar esto. Y esto también. Ya se ve un poco más de movimiento, un poco más de... ¿Dónde está? Ah, ya, es que son las... Sí. Está el nuevo escuadrón. Vamos a de nuevo reiterar postura y formación. Y vamos a darle de una vez un número, ya es un poco grande. Está la universidad. En esta universidad es importante sacar el Matacanes cuanto antes. Y después del Matacanes, la balística. Esencial, pero no alcanza ahorita. Ok, está esto. Usted va a hacer su granja aquí. Y ustedes dos van a ir a sacar piedra. Vamos a hacer ahora dos escuadrones de una vez. Hay recursos para eso. Eso me refería yo con revisar la fortaleza de la civilización. Y el costo que tienen, que por cierto ahora es menos que en la primera era. Y será menos en la siguiente. Mil alimentos y 800 de oro. Nos falta el alimento. Y ya concluimos lo que sería el paso de eras. Antes de seguir actualizando, vamos a pasar de era. Es esencial para recibir el beneficio del costo menor de arqueros. Vamos a ver cuánto cuestan las unidades de élite. Cuestan... Perfecto, sigue costando madera y oro. Muy bien. Entonces, al ejército principal vamos a sumar un par de escuadrones de arqueros de plumas, que es la unidad especial de la civilización. Y pasamos a la siguiente y última era. Es una unidad rápida, podría ponerla. Vamos a ver quién se mueve más rápido. Ah, sí. El arquero este de pluma es bastante rápido. Vamos a ponerlo en un número aparte. Aunque marchen ambos juntos, pero los ponemos en un número aparte para aprovechar el beneficio de la velocidad que tiene la unidad. Si los uno con estos, si ponemos dos juntos, entonces
el arquero de pluma baja su velocidad para equipararla a la del ballestero y se pierde ese beneficio de velocidad que tiene. Entonces vamos a dejarlos a ellos en su grupo y a ellos en su grupo. Entonces, vamos a ver cómo vamos aquí, faltan dos. Ya estamos recuperando comida, ya se puede volver a actualizar cosas, como por ejemplo esto. Vamos a ver si podemos meterle a esto. Muy bien, ahí vamos. Entonces ellos serán el ejército número 2, que también tendrán una formación de flanqueo. Y ellos continuarán siendo el número 1, con una formación de flanqueo también. Entonces ahora el costo de los arqueros es 18 madera, bajó bastante desde el puro principio hasta ahora, y 32 de oro, y la unidad de élite cuesta 35 madera y 35 de oro, bajó bastante, bajó 5 en cada uno. Vamos a hacerlos, a ver si se puede élites de una vez. No, todavía no. Vamos a enviar un primer encuentro con el enemigo, a ver cómo está. Siempre al enviar a encuentros con el enemigo es bueno dejar haciendo otras unidades. Así que los dejamos haciendo. Y nos olvidamos. Vamos a... Perdón, vamos a llegar un primero los de pluma. Sí, a ellos les rinde más el comercio entre ellos porque están más lejos. Vamos a mover nuestros ejércitos a aquí. Todas las unidades que van a morir, tal vez todas van a ser pronto reemplazadas por estas que están saliendo aquí. Vamos a hacer una segunda galería de tiro para poder trabajar en otras unidades o bien en actualizaciones. Ay, ay, ay. Ya nos están atacando una vez. Oh, pucha. Para eso es que necesito la balística y la química. Olvidé actualizar antes de este primer encuentro. Vamos a la universidad cuanto antes y démosle a la química de una vez para flechas con fuego. Tiene muy buenas defensas esta caballería. Pero bueno, este primer encuentro es para ver qué tiene el enemigo ahí.
Auxilio, tiene un montón de unidades. Web, sea bárbaro, me molesto. No, concéntrense en sacar a esos aldeanos de ahí. Una vez que salgan, ya no podrán hacer daño. Pucha, viene el enemigo, se va a poner feo esto. Maldito padre, mátelo. Otro. Ok, se fue. Ok, esta. Ya no sé quiénes son. Estos morados tienen mucha caballería. Su especialidad es la caballería. Vamos a ver si podemos hacer un contraataque para eso. Ataca al enemigo. Esto resiste monjes. Vamos a ver quién se puede encargar de esa caballería. No. Resistentes a conversión. Bebe pura resistencia a conversión. Ay, estos arqueros, se me olvidó quitarles la estancia agresiva, ahora andan por todo lado. Peguémonos al plan, sigamos haciendo arqueros. Vamos a enviar más y más y más, cuanto más mejor. ¿Qué falta aquí? Madera. ¿Cómo están los leñadores? Por todo lado. Hay que tratar de focalizar la sacada de recursos. Vamos a agarrar un grupo de leñadores y leñadoras y les vamos a enviar aquí. Que se agarren con esa pelota de madera que hay ahí. Estoy seguro que había más. ¿Qué se hicieron? Aquí hay una. Va para acá. Ya podemos quitar esto. No se vea feo. Y mejoramos más nuestros arqueros en su daño y en su defensa. Sacamos la balística. Uy, no puedo todavía. Los del oro ya terminaron. Los enviamos a la mina superior que hay aquí. Quitamos esto. Uy, no me gusta dejar edificios de recogida de recursos que ya no se ocupan. Se ven feos y la verdad no me gusta. Balística.
madera. Vamos a subsanar eso de una vez. Está volviéndose un problema. Ya los rojos parece que cayeron. Es un problema porque se me abre este paso. Cayeron porque quisieron, porque la inteligencia artificial es muy tonta a veces. Se dejaron vencer. Ataca al enemigo. No ataco. No ataco. No. Se dejó vencer. Estos van a ser el grupo 1. Voy a probar una formación abierta, no de flanqueo, pero abierta. Y con esto sí vamos a poner flanqueo, pero vamos a poner defensa. Se queden por aquí cerca por si las cosas se ponen feas. Y continuaremos trabajando con estos, que los vamos a dejar, según veo las cosas, que entren por este lado. Voy a hacer otro castillo aquí, mejor. Hay piedra de nuevo, vamos al mercado a comprar. Y usted, señorita, va a hacer el castillo aquí. El castillo de este lado. Al final va a ser un bastión importante para la defensa, porque el enemigo más fuerte va a entrar por ahí, según me parece. Ustedes sí. Por aquí. Este lo ocupamos. Más daño de edificios. Y estamos con las actualizaciones de el arsenal, iba a decir, de la herrería. Todo mundo trabajando. Hay madera, hay comida, no hay mucho oro. Y piedra, que la estamos sacando con oro, que no es pues muy recomendable porque lo ocupamos, pero tampoco está tan malo el precio. Contra la demanda. La comida casi no se toca, salvo actualizaciones. Ataca al enemigo. Esto no es necesario porque es para guerreros águila. Y esta sí la ocupo, es cara, pero la ocupo. ¿Cómo va el otro castillo? Que lo terminó, haga algunas casas por aquí. Astea, 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 astea.
Vamos a empezar a enviar un poco de personal para allá a ver qué puede hacerse. Entonces, que son la guardia. Voy a ir para acá. Voy a cuidar esta zona, que no vaya a entrar nadie por ahí. Y ustedes. Escuadrones que hagan loco ahí, un mosquero, la verdad. Así que, toca ya. Eso parece ser un explorador. Hola, muchacho, ¿qué hace? Haciendo daños en las casas ajenas, huevo. Caballeros resisten bien las flechas, eso es un problema. Tengo que hacer muchos arqueros para hacerles un daño importante. Ataca al enemigo. ¿Qué diantres es esto? Ah. ¡Cállate! ¡Utska! ¡Utska! Ok, mientras ustedes hacen un poco de daño ahí, vamos a sacar pelota ahí y una pelota aquí. Queremos traer los soldados. Ya si son de infantería van a caer muy fácilmente ante nuestros arqueros. Lo que sí me preocupa es la caballería. Eso parece estar funcionando como lo pensé. Maldito padre, hay que matarlo. Enfóquense ahí y... ¿Qué pasa con el oro? Está muy malo, hay muy poco. Creo que yo tenía más gente en el oro, ¿no? Creí.
Asha. Sí, bárbaro, estos madres no hacen nada. ¿Cuál era el comando para enviarlos a pelear? Bonita ciudad. Voy a tomarla. No se muera. ¡No me toques! Y se reagrupan aquí. La idea de este grupo es fastidiar, causar bajas en aldeanos, en infantería enemiga, no dejarlos sacar recursos y hacerlos gastar efectivos. Eso es lo que queremos. Hacerlos perder efectivos. Ataca al enemigo. Ya, necio. Estamos mal con el oro. Vamos a enviar aquí 5 más. Sí, claro. Bastante más daño. Ahora sí, a ver si por fin sacamos la balística, que la necesitamos como que hace siglos. Y bueno, ya que están las dos pelotas listas, ¿por qué no las unimos? Qué bien, me están dando oro. Y mandamos todo. Ya que ustedes no están en nada, pues únanse a la fiesta. Y ya sin querer ya tenemos un ejército más o menos grande de arqueros de élite de los mayas. Llegan los refuerzos poco a poco. Ahora sí, la vida de los edificios está empezando a bajar muy, muy rápidamente. Y el matacanes, que en realidad no creo que se vaya a ocupar, pero siempre es de las primeras cosas que se debe sacar. Todos trabajando y todos atacando. Parece que tengo... ¿Qué hacen ustedes aquí? Ataca al enemigo. Ataca al enemigo. Pues eso trato, pero mis arqueros son como sopencos, algunos. Perfecto, esta
inteligencia artificial es tan tonta que estamos gastándole efectivos y recursos desde este lado hace rato. Reagrupamos aquí. Bien, hijo de puta padre, mátenlo. Listo. Siguen haciendo daño. Se aleje mucho, todavía no queremos entrarle al centro urbano. Queremos, pero todavía no queremos. Pero todavía no debemos. Queremos, pero todavía no debemos. Es la cosa. Alguien está haciendo una maravilla. Ah, bueno, son los aliados. Pencos, bueno. Bueno, ahora que tenemos esta, ¿qué podemos llamar esto? Esta presión aquí, vamos a agarrar los dos castillos, este y este. Y vamos a poner un punto de ruta aquí. Vamos a decirle, mande toda la pelota para acá. Ustedes reagrupan acá. Porque acuérdense que queremos, pero todavía no debemos. Ataca al enemigo. Ahora tenemos abundante madera y oro para seguir haciendo esto. Reagrupamos. Estos arqueros están al máximo de su capacidad, tanto defensiva como ofensiva. Y bueno, recordar, si alguien está viendo a estas alturas, que yo soy malísimo para jugar PvP. Con costos me he dominado esta estrategia para PvE, pero no es nada fácil esto. Ahora sí, le caemos con todo a ese centro urbano, ahora sí debemos. Ahora sí queremos y debemos. Y vamos a hacer un campito aquí y a pararnos aquí. Aquí, muchachos, caramba. Y vamos a ver la velocidad con que le baja. La resistencia a ese edificio finalmente va a dar con su demolición. Bastante rápido, yo creo que en 400 ya no ataca, ya tira fuera a los aldeanos. Es cosa de segundos para que llegue ahí. Ahí está, 490 por ahí. Ahorita se rinden estos, los etíopes. Vemos, si vemos el minimapa, vemos ese flujo, esa línea azul que es puros arqueros que vienen para acá. Podemos volver a hacer
lo mismo en ambos castillos, porque ya terminaron. Y ahí van. Y ahorita se queda, se acaba el espacio, podríamos hacer más casas, hay una capacidad de 500, así que vamos a hacerlas. Todo el mundo trabajando, muy bien. Ataca al enemigo. Ataca al enemigo. Puta miseria. Parece ser un mercado. No es una universidad. Generalmente el mercado enemigo va a dar muchísimo oro y es una buena idea dejarlo en pie para poder sacar oro de ahí. Es este. 75 de oro, bastante oro. Trataré de dejarlo en pie. Destruir esto que está abandonado aquí. Que se pueda meter ahí. Que no hay como enemigos que puedan hacer un daño importante a un grupo cerrado. Que hacemos lo mismo para este centro urbano. Es importante salir de los centros urbanos porque ahí se hacen los aldeanos. Y un solo aldeano que se escape ya puede formar todo un imperio. Dame piedra. Puta pobreza. Yo aquí no me muevo hasta que se rindan, porque si no ataca se rinden, ataca al enemigo. Puta no sea, porque si no se rinden pueden levantar todo de nuevo. Lo he visto. Solo quedo cuidar que no se echen el mercado nada más. Bueno, ya que esto volvió como la paz. Vamos a
hacer un depósito de mineral de oro ahí. Estos hijos de puta se rindan para enfrentar la caballería. Ahí está la maravilla. Menos de 3 siglos se acaba, ganamos. No quería ganar así, pero bueno. Ha tocado, según parece. Listo, bien. Esto es lo que necesitaba. Entonces, vamos a movilizar todo el ejército para acá. Y nuestros encargados del oro. Voy a esperar que llegue este. Van a ir. Pero acá. Cambio de planes. 75 de oro. En el mercado enemigo. ¿Quiénes se fueron? Los amarillos. Ok, solo hay que ganarle a los morados y listo. Están haciendo una maravilla. Demasiado tarde. Uy. Están arrasando. No, estamos bien, estamos aguantando bien. Eso es lo que yo quería, bajarles todo eso. Claro. Lo mejor contra lo mejor. Esos jinetes contra mis arqueros. No, aguantan bastante, pero no lo suficiente. Ataca al enemigo. Ataca al enemigo. Aquí está la resistencia. Pucha, tenían bastante. Tienen más. Ahora sí, agarramos los castillos y cambiamos su punto de ruta hacia acá. Mande todo. Agarramos también las galerías estas de tiro con arco y mandamos todo el noise para acá. Ya, este es el ataque final. Todo o nada. Venga, van cobardes. Pucha, mole y esa carne molida de caballo de Silverio. Pelota ahí. Se fueron a regrupar. Parece genial para que caigan todos ahí en la misma pelota. Yeah.
acá. Los verdes están atacando también. No, esa vara no. Rayos. Reagrupamos aquí. Los aliados que eran estos mongoles llegan también. Lo curioso de este juego es que no he visto que el enemigo tuviera castillos en ningún momento. Ataca al enemigo. Ataca al enemigo. En eso estoy. Son rojos, hasta me da ganas de ponerlos de enemigos de una vez. A ver si la destruyen. No. Es fácil. Putas, parecen aquí. Putas, hagan caso, parecen ahí. Y ahora sí, gran fiesta. Bien. Ahí está. Se rindieron los morados, los últimos enemigos. Quedaron 180 años de la maravilla de los mongoles, que estaba por aquí. Esta. Un ejército ingente venía en camino. Venía un ejército de arqueros de todo tipo hacia acá. La vida de estos hijueputas de aquí fue fácil porque fue nada más proteger el pueblo. Comida no se necesitó mucho en esta civilización, no se necesita más que para actualizaciones. De ahí en más, todo esto pudo haberse convertido en leñadores al final. ¿Qué más? Dos castillos, dos galerías de tiro. Me gustó mucho. En un principio vi que estaba fea la cosa, que iba a estar difícil, porque no sé, sentí que esta caballería de los unos era muy poderosa, y sí que lo era, pero aquí vemos que quedó hecha una pelota en el suelo. Cayeron ante el poder de los mayas, y bueno, fue sumamente interesante la partida. Y bueno, esto es ya a final de cuentas lo que he ido aprendiendo. A final de cuentas es enfocarse primero en el poder de la civilización que nos toque, si es en aleatorio la que nos toque, y de ahí en más fijarse cuánto pide la unidad, cuánto exige en recursos para poder ser producida, luego actualizarla al máximo, meterle todas las actualizaciones que se puedan. Yo no le metí de monasterio ninguna, porque considero que las civilizaciones que yo juego en su mayoría se pueden jugar sin iglesias ni monasterios de ningún tipo. Tienen, eso sí, actualizaciones de universidad. Las más importantes para arquería, como son la balística y la química. Y bueno, tienen también las actualizaciones de castillo para mayor vida y ataque. Y bueno, ahí está, fácil, sencillo, sin mucho más se consigue el objetivo, se consiguió el objetivo. Vamos a ver la tabla de resultados. Thank you.
la estadística militar, 332 unidades matadas, perdí 99, casi 100, 33 edificios arrasados, perdí ningún edificio, perdí, y tuve el mayor ejército. Aquí yo creo que no lo hice, la unidad favorita tuvo que haber sido el arquero de pluma. En Age of Mythology sí lo hice. Perdí en alimento, pues porque casi no se necesitaba en realidad. Pero sí se nota la sacada de madera y de oro, aunque perdí en oro también. No sé los rojos cómo sobrevivieron al final, la verdad no me lo explico. Aquí está la pasada de eras. Estadísticas sociales de aldeanos. Casi siempre en aldeanos hago un número un poco más grande que el de la inteligencia artificial. Ellos se quedan más o menos en estos números. Y el famoso gráfico de batallas y demás. Así que, bueno, ahí está. Fue divertido. Después me he hecho otra y va para YouTube esto de una vez. Pura vida, muchas gracias y hasta la próxima. Chau.